nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Para conmemorar la Eucaristía, la Iglesia Católica instituyó en el siglo XIII las festividades del Corpus Christi. Mi Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre. Esta celebración llega al Perú a mediados del siglo XVI o quizá un poco más tarde como una de las medidas del virrey Toledo para contener las fiestas incas de esta etapa del año. Su éxito debió ser relativo, pues se reencontraron en este símbolo solar dos tradiciones religiosas que valoraban el periodo solsticial. Hoy en el Cusco, actuando como un eco del fervor que alcanzó la veneración al sol en la época prehispánica, la imagen del cuerpo de Cristo se satura de aquella mística solar que en los días precedentes acompañó el peregrinaje al santuario de Coyurriti. Coyurriti y Corpus, que se suceden una después de la otra, son dos actos religiosos que esconden una estrecha complementariedad. En el Coyurriti, situado bajo la mirada tutelar de la Usangati, la religiosidad prehispánica vibra con mayor intensidad. Aquí el culto al sol se entremezcla con aquel que se le rinde a Cristo y las montañas, atrayendo a multitudes de devotos, quienes concurren agrupados en naciones, aportando numerosas cuadrillas de bailarines. Los ucucos, o pauluchas, organizados en hermandades,
hacen las veces de intermediarios religiosos. En la ciudad del Cusco, la catedral resplandece con la presencia de santos y vírgenes que proceden de barrios y pueblos aledaños. Este panteón de imágenes, el pueblo se reencuentra con su espiritualidad y con su sentido de fraternidad.
además de ser una fiesta de naturaleza solsticial, que en el pasado incaico motivó la suntuosa celebración del Inti Raymi, el Corpus también se vinculó a la cosecha, muy en particular al más eliádico de los cultivos, el maíz. De ello da cuenta el boato de los festejos que ya en la colonia causaron gran admiración, estimulando la creatividad artística. En estas pinturas apreciamos la solemnidad con que descendientes de los incas y funcionarios coloniales festejaron la veneración a estos mismos santos que siguen enfervorizando a la población cusqueña contemporánea. Una vez más allí, son alzados con recogimiento en vistosas andas toda esa gama de imágenes que siguen cumpliendo el rol de emblemas de los distintos segmentos sociales pasados y presentes. Cargada la sacralidad de los santos en el seno del templo principal del Cusco, sus imágenes se aprestan a recorrer la Plaza Mayor, alentados por una fe y alegría desbordantes que los transforma en personas vivientes. Thank you.
medio de la algarabía de las bandas, saumerios, pututos, el pasado se une con el presente. A partir de este momento, dejan su hieratismo y, asumiendo la vida que se les ha otorgado, hasta bailan sobre los hombros de sus cargadores. Este regocijo no impide la presencia de formalidades que se advierte en el orden preestablecido con que desfilan las imágenes de los santos y sus reverentes inclinaciones ante algunos de los altares de espejos que adornan la fachada de la catedral. La presencia de espejos
parecería evocar la conjunción del sol y la nieve, asumiendo un valor mágico. Esta nieve es llevada fervorosamente por los pauluchas para hacer partícipe al pueblo de sus propiedades fecundantes. Una fiesta de comunión, no podía faltar una vianda que proveyese una metáfora de integración. Se trata del chiriucho, un compuesto de productos costeños y serranos, animales y vegetales, marinos y terrestres, que armonizan al frío chiri y el calor ucho, cuyo estado de equilibrio describe el ideal de lo sano. Buena mano. Esto es chalona, esto es salchicha, gallina. ¿De qué es salchicha? Es de carne de res. ¿De carne de res? Es de torreja, cuir, gallina, rocoto, caucao. ¿Cómo lo llama? Thank you.
8 días después de la fiesta central del Corpus, los santos se despiden entre ellos y de sus devotos, retornando a sus respectivas parroquias y pueblos.